ha comenzado la JMJ en Cracovia, donde mares de jóvenes de todas partes del mundo ondean banderas de Argentina, Estados Unidos, Jamaica, España, Israel, Jordania, Camerún, Italia, Brasil, México y demás centenares de países que van diseñando la escenografía perfecta en una Polonia que los recibe con los brazos abiertos. La misa de apertura fue presidida por el cardenal Stanislaw, quien fuera el secretario personal de San Juan Pablo II, donde les planteó a los jóvenes participantes tres preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos hoy en este momento de nuestra vida? ¿Y dónde vamos a ir y qué vamos a llevar con nosotros? Recordó a los jóvenes que viven en países de guerra, que son perseguidos o que mueren de hambre, así como los que provienen de países donde se vive el terrorismo, la violencia o regidos por las ideologías insanas. Respondió que estaban ahí todos reunidos por Cristo. Reafirmó que el encuentro con Jesús es, al mismo tiempo, la experiencia de lo que la gran comunidad de la Iglesia debe ser, la comunidad que va más allá de los límites establecidos por los hombres para dividir. Se invitó a todos los asistentes a llevarse después de la jornada todos los aprendizajes y nuevas metas que producen este tipo de encuentros con Cristo. Se ofreció la misa a la memoria del sacerdote francés Jacques Hamel, quien a sus 84 años de edad fue asesinado mientras celebraba la Eucaristía esta mañana en Francia. Con la presencia de las reliquias de la Santa Hermana Faustina Kowalska, a quien se le reveló devoción a la Divina Misericordia, el también polaco San Juan Pablo II y al Beato Giorgio Frassati, patrones de esta jornada, los jóvenes de todo el mundo se dispusieron a escuchar con entusiasmo la Santa Misa. Thank you.